Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy voy a retomar el tema de mis animales y voy a hablar sobre las tortugas terrestres, específicamente sobre la Goperus berlandieri, que es la tortuga que yo tengo. Para empezar, es una tortuga que se encuentra dentro de nuestro país, se encuentra al norte. Tengo unos amigos que viven en Monterrey que de hecho me dicen que se encuentran muy muy seguido con estas tortugas en la calle. La verdad, es un animal que no recomiendo a principiantes. No tanto porque sean difíciles de mantener, sino que ya es para una persona que ya tenga más consciente y que tenga más experiencia con respecto a parámetros, a niveles de temperatura, etcétera. Así que no es un animal que se lo recomiendo a un niño o algo así. También son animales muy sucios, de verdad la tortuga todo el tiempo están sucias, todo el tiempo andan defecando en cualquier lado, así que no es un animal que yo recomiendo. Yo personalmente no recomiendo para principiantes. Bueno, empecemos con parámetros. Una máxima durante el día de 30 grados, punto focal de 40 grados, una mínima de 25 grados. En la noche desciende hasta 20 grados. Esa temperatura yo la logro con un foco de 75 watts y obviamente con una campana. Ahora, estos animales hibernan, así que cuando entra el invierno, estos animales solitos se meten a su refugio, a su cueva y se quedan dormidos. Eso también es algo por lo cual no es recomendable para principiantes, porque hay que detectar en qué momento van a hibernar, hay que tenerles el lugar donde van a hibernar. Es un proceso largo, las tortugas se van a dormir a principios de diciembre y despiertan hasta mediados de marzo, más o menos. Mucha gente se desespera y va y los despierta. Es un proceso natural. Desafortunadamente, he visto casos en los que las tortugas que van a hibernar ya no despiertan, mueren en el proceso. No se sabe por qué. He hablado con gente que tiene animales y me dicen que así, que van a hibernar y pues mueren los animales. E incluso estando sanos, desparasitados, bien alimentados, no se sabe por qué. Algo debe de haber ahí, alguna falla, pero bueno, ellos hasta ahorita me han dicho que no se explican el porqué. Durante todo ese proceso de hibernación, obviamente nuestras tortuguitas están dormidas, así que no comen, no toman agua, nada, así que hay un proceso previo al cual hay que someter a nuestros animales una buena alimentación, una buena calcificación, hidratarlas, todo, para que no haya ningún problema durante la hibernación. Es un proceso que ya hablaré después, ya cuando sea próxima temporada de hibernar, ya haré un video sobre eso. Pero bueno, la dieta. Yo a mis tortugas, la dieta base es el nopal. Es lo que yo les doy cada tercer día, su nopal. Obviamente adiciono con otras verduras. Recuerden que la mejor dieta para cualquier reptil es la que es variada. Si a nuestros animales le damos constantemente el mismo alimento, su desarrollo es más lento, no generan la masa muscular que necesitan, así que hay que variarles. Por ejemplo, con ellas les pongo un poco de hoja de hibisco, flor de hibisco, diente de león, también les pongo de vez en cuando un poco de calabaza, un poco de chayote, así como a las iguanas. También les pongo de vez en cuando un poco de zanahoria. Comen muchísimas verduras. Pasto también se les puede dar a nuestros animales. De hecho, lo más recomendable con este tipo de reptiles, para todos los que estén interesados en tener una, es tenerlas en un espacio abierto en el jardín, para que todo el tiempo estén consumiendo pasto, estén consumiendo alguna hierba que se dé por ahí. Obviamente hay que saber qué hierbas darles. Hay muchas que se pueden, que uno puede cultivar, dejarlas ahí, la tortuga llega a comerlas, pero hay muchas que también pueden ser venenosas. Ya después hablaremos sobre eso. A lo mejor habrá gente que me diga, es que donde yo vivo hace mucho frío, pues habrá que acondicionarles el lugar para que durante, no sé, durante la primavera estén afuera, pero en la noche los podamos meter o tengan un lugar con un foco para que mantenerse calientes. También un punto muy importante aquí es por lo cual yo no he sacado a mis animales, yo los sigo conservando aquí, es que cuando son pequeñas, incluso ya adultas, pueden ser presas fáciles para perros, gatos, ratas, águilas, infinidad de depredadores, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, recordemos que son animales diurnos, así que hay que ponerles foco de rayos UVB. Al ser animales de desierto necesitan un foco de 10.0. Yo el que ocupo es este, un foco UVB del 100, de 13 watts, del 10.0. Es lo que yo le recomiendo para sus tortugas. Este se los prendo durante el día. Aquí coloco la campana.
Y con eso es más que suficiente. Y recuerden que todos los fines de semana mis animales se van afuera a sus baños de sol de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y con eso es más que suficiente para evitar que se les ablande el caparazón, para evitar problemas de hemo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la higiene, como les dije, son animales muy, muy sucios. La verdad, batallo mucho con ellas. Todo el tiempo están haciendo el baño, todo el tiempo se baten. Incluso cuando las saco al sol, recuerden que las meto con un poco de agua para que no se me sobrecalienten. Todo el tiempo están defecando. Les tengo que cambiar el agua varias veces porque todo el tiempo está sucia. Así que sí, consideren eso. De repente puede ser un poco apestosa su excremento. Así que si son asquerosos, no lidien con estos animales. Aparte, recuerden que los reptiles son propensos a propagar la salmonelosis. Así que hay que tener mucha higiene y más que si son animales así de sucios. Así que lo que yo les recomiendo es que antes y después de agarrar a sus animales, desinféctense con agua con cloro. Y no olviden que 2 veces por semana su calcio, 1 vez cada 15 días su multivitamínico. Espolvorear bien bien su comida para ayudarles en su desarrollo y que no vayan a tener ningún problema. No olviden también ponerles una charolita de agua. Normalmente el agua la toman de los alimentos, como de las verduras, del nopal y todo eso, pero pues nunca está de más ponerles una charolita para que si quieren se vayan a refrescar y pues tomen un poquito de agua también. Y pues bueno, creo que es todo respecto a las tortuguitas. La verdad es que, como les mencioné, no es muy difícil mantenerlas, alimentarlas mucho menos. Su alimentación es muy muy barata. Aquí lo complicado es los parámetros y el momento de la hibernación. Una vez que puedan controlar eso, que investiguen bien y que puedan mantener los parámetros bien arreglados y que estén listos para su hibernación, yo creo que son excelentes animales. No hacen ruido, no son agresivos. En cuanto al espacio, sí necesitan un buen espacio para caminar, pero bueno, se adaptan muy fácilmente a todo. Les repito, aquí el espacio donde los tengo yo es muy pequeño. Sí pienso meterlas en un espacio más grande, la verdad. Pero por mientras están aquí y no sufren de estrés, no me han dejado de comer, no, nada, nada, nada. Así que sí. Tienen un buen jardín, se la recomiendo ampliamente. Ya saben, siempre cuidando depredadores, todos, sobre todo los perros, gatos. Pero bueno, la verdad es que son animalitos muy, muy bonitos. A mí me gustan, tienen una carita muy bonita. Pero pues ya son cuestiones de cada quien. Hay mucha gente que me dice que las tortugas no, porque son muy lentas, aburridas. Bueno, ya son cosas de cada quien. Pero aparte, son animales muy muy económicos. Una tortuguita bebé te viene valiendo con papeles 1.000 pesos. Una tortuga adulta de unos, ¿qué serán? 20 centímetros de caparazón te viene valiendo unos 2.000 pesos, 2.500. Son muy baratos. Una cosa muy importante, estos animalitos al ser originarios de nuestro país, al poderse propagar muy fácilmente, hay mucha depredación por parte del hombre. Mucha gente las anda agarrando y las anda revendiendo, las dejan incluso muy muy baratas. Acuérdense que siempre siempre comprar, ya sea con un distribuidor que te entregue papeles que esté autorizado o con un criador directamente. No anden comprando animales que vendan en la carretera. Si viven en el norte del país o si viajan al norte del país y se la llegan a encontrar en la calle, déjenla en paz. Y además de que, pues bueno, es acabar con animales en estado silvestre. Es lo que les había mencionado de las iguanas. O sea, cuánta gente no hay que las agarran ahí en Acapulco y van y te lo ofrecen en 200 pesos. Y tú, ay, pobre iguanita, y te la llevas. Y o sea, el tipo regresa y agarra otras 5. Eso es depredación. Eso es lo que está acabando con los animales en estado salvaje. Así que evitemos al 100% comprar animales que sean de ilegal procedencia, de dudosa procedencia. Siempre, siempre con distribuidores de mascotas oficiales o con criadores directamente. Bueno, esto es lo más básico. Ya después les hablaré un poquito más. Si me faltó algún tema, ya saben, déjenlo en los comentarios. Si quieren que hable de otra cosa respecto a las tortugas, déjenme en los comentarios. Igual si quieren que hable de otra especie de animales, próximamente viene el video de varano salvator, tejus y tortugas acuáticas, que son las únicas 3 especies de animales que hay aquí en el criadero que me falta hablar. Pero bueno, los dejamos para otro video. Y espero que les guste este. Ya saben, suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima. Bye.